Y en este momento damos la más cordial bienvenida a Marta Alicia Escamilla, diputada local del PRI, que también aspira a tomar las riendas de la capital de Oaxaca. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a los televidentes. ¿Cómo está? Pues bien, estoy contenta. Me inscribí, fui a mi registro el pasado viernes para como aspirante a contender para precandidata y posteriormente como candidata a ser la presidenta municipal por Oaxaca de Juárez como... Mi diputada, perdón que le interrumpa un poquito en, este, en ese sentido eh, la militancia por supuesto la conoce, sabe quién es Marta Alicia Escamilla pero la gente... Bueno, yo soy primero que nada soy ciudadana nací aquí en Oaxaca soy madre de familia, tengo tres hijos mis hijos estudiaron aquí en Oaxaca yo trabajé en la escuela donde mis hijos estudiaron, donde 14 años di clases a, a los grupos donde mis hijos estudiaron, di clases de religión. Okay. Yo di catequista, fui catequista y yo he formado parte de diferentes organizaciones, de clubes de servicio. Y bueno, yo primero soy ciudadana, madre de familia. Soy empresaria y soy rotaria, orgullosamente soy rotaria. Dentro de las actividades que, que yo he desarrollado durante el transcurso de mi vida han sido para apoyar, para servir a quienes más lo necesitan. Yo nací para servir y no necesité nunca tener un cargo para poder servir a mi pueblo. Tengo cercanía con todos los sectores sociales, conozco las colonias. Conozco de las 13 agencias, he caminado, no como diputada, he caminado porque el servicio me lo ha permitido. Nosotros tenemos una escuela para niños con autismo. Antes de ser diputada, repito, me he dedicado al servicio. Y como tal, pues me conocen precisamente por eso. Soy una mujer honrada, una mujer honesta. Una mujer transparente, mi vida y la de mi familia, no ha dado nunca que hablar, porque nosotros nos hemos dedicado al trabajo. Y me avala eso para poder, para haberme ido a inscribir, porque Oaxaca requiere un ciudadano para los ciudadanos. Oaxaca requiere que quien sea presidenta o presidente municipal, cuente con las características precisamente de ser una persona transparente, un ser humano sensible, una persona que haya trabajado desde la sociedad civil, no necesariamente por un salario, ni necesariamente... Ahorita soy legisladora, pero tengo dos años siendo legisladora y desde el Poder Legislativo he demostrado que puedo, he presentado 27 iniciativas, se han aprobado 7 y algunas otras que se han, han presentado en conjunto, como por ejemplo el, el Partido Revolucionario Institucional, las mujeres, presentamos la iniciativa para eh, de, para que las mujeres podamos... O sea, dar los derechos políticos? Sí, de los mujeres. derechos políticos de la mujer y también lo aprobamos, independientemente de las que yo presente en forma personal y que también ya fueron aprobadas varias. Ese, eso es lo que me motiva. Yo he demostrado que puedo trabajar desde la trinchera, que yo, este, yo soy empresaria, tengo 28 años siendo empresaria de transporte público, y desde ahí he demostrado también que sé llevar una empresa, como he demostrado que sé educar a mi familia, tengo tres hijos, y mis hijos ya son mayores de edad, los tres son profesionistas con maestría. Mi hijo, el más pequeño, estudia su doctorado y son personas de bien que nunca le han causado daño a nadie. Esa parte es muy importante porque en una legislatura que además ha sido señalada como la menos productiva de toda la historia, tener 27 iniciativas no es nada fácil y abrir ese camino, esa brecha para las mujeres y pues ser una representante tampoco es nada sencillo. ¿Cómo va hacia el interior de su este partido? ¿Hay posibilidades? ¿No hay posibilidades? ¿Tiene confianza incluso en, los, en, en, los, en el partido? Bueno, quiero decirle que nos inscribimos 13 aspirantes. Los 13 merecen mis respetos. Sin duda, todos han caminado, todos tienen su trabajo que los avala para haberse ido a inscribir al registro. Sin embargo, la decisión la tiene que tomar el comité ejecutivo directivo estatal, como el Comité Ejecutivo Nacional, desde luego con eh, la opinión de eh, quienes sea necesario. Yo confío en que en mi partido tomarán en consideración el trabajo y tomarán en consideración las actividades que hemos desarrollado y sobre todo mi registro se debe, además de todo lo que le comenté antes, a que he sido invitada por muchos sectores, empresarios, colonos, amigas de diferentes grupos, de diferentes organismos, de diferentes clubes, para que, con el respaldo que tengo. Sin embargo, yo soy institucional, yo sé que mi partido, confío en que ahora que, lo, que la ley, además de que la ley nos otorga a las mujeres la posibilidad, porque tenemos, se tiene que ser el 50%. Claro. Creo que Oaxaca ve con buenos ojos que una mujer eh, eh, sea la presidenta municipal y sobre todo que una mujer que conoce los problemas de nuestro, de nuestro Oaxaca, porque la, he recorrido y porque conozco hasta la última de las colonias de Oaxaca. Muy bien, muchísimas gracias, diputada Marta Alicia Escamilla. Ojalá que de verdad el partido se conduzca por la lógica la lógica del verdadero triunfo.